Hola, soy Churneo y estamos en Nine Light Arena, un juego de acción, de aventura, de fantasía y de rol competitivo y multijugador en línea. Vamos a disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal y voy a contar un poquito de qué va. Dice Nine Light Arena, o sea, nueve vidas de arena, un juego de rol competitivo en línea centrado en el PvP, uno contra uno basado en habilidades sin pay to win, que presenta muerte permanente, progresión persistente, recolección de recursos, creación de artículos y el primer compañero en línea fuera de línea del mundo. Ogi, que trabaja para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y dicen que la participación en NFT es 100% opcional. Me parece a mí que esto es un juego de estos que tienen criptomonedas o chorradas de esas. Pero vamos, dicen que es totalmente opcional, o sea que no hay pay to win, pues al menos eso creo. Y como digo, lo acabo de instalar, lo acabo de abrir. Y vamos a probarlo un ratito aquí todos juntos en el canal, este Nueva Vida de Arena. Es un juego de que está gratis, está free to play en la Epic Game Store. A ver, pues le damos a play, play. Inicializando, conectando con el servidor. Venga, va, aquí por esto pone aquí crear, crear. Seleccionar arma a dos manos. Y ya está, no se puede solo esta, ¿no? Espada a dos manos. Bárbaro. Solo bárbaro. Nombre del personaje, Churneo, ya está. No se puede cambiar. Solo tenemos un nota. Bárbaro. Vale, no podemos ser chico o chica. Vale, perfecto. Y esto es seleccionar el espíritu. No puede seleccionar nada. O sea, espada a dos manos, un nota y un tigre. Ya está. Seleccionar habilidades. Tanto en inglés, yo paso de la herna. A ver, bling, explosión, fireball. Venga, pues fireball, venga, va. Lightning, veneno, reactivar armadura, pierde piedra. Venga, pues pierde piedra, salud y... yo qué sé, tío. Pues esto mismo, ya está. Play, ya está. Nine Life Arena. Moverse WSD. A ver, un WSD para moverme. Rodar espacio. El shift para correr. Bloquear ataques con... bloquear ataques con el clic derecho. Mirar alrededor. Cambiar el zoom. Vale. Bien, ¿qué se supone que tengo que hacer ya aquí? Cuéntale a Ogi la mina de 10 horas. ¿Eh? Nuevo jugador, Tour. Cuéntale a Ogi. ¿Aquí es donde tengo que ir? Press K para hablar con Ogi. Que presione K para hablar con Ogi. K. K. A ver. Tío, que está todo en inglés. Yo no tengo ganas de leer nada. Reunir ítem para el Skill Shrine. Al craftear algo, construir un anillo de Shrine. Abrir el portal de piedra. A ver, ¿cómo craftear algo? ¿Dónde va? ¿Y dónde van notas? Ordénale a Ogi que reúna materiales para craftear. Hay más flechas que ve. Pues notas se ha pirado, ¿esto qué es? Acerca la plataforma. ¿Esto qué es? Riden Boucher. Coño. ¿Podemos saltar? No, podemos rodar. Joder, ¿qué ha pasado, tío? No lo veas, ¿no? Me recuerda al art, tío, un poco. Pero vamos. ¿Esto qué es? Shausgan Leaderboard. Piso, no sé qué. Ah, esto será peña que está jugando, ¿no? Pues muy bien. ¿Pero tengo que hacer alguna aventura o hacer algo? ¿O me puedo ir a algún sitio? Porque no tengo ni idea. Acá hay una puerta. ¿Puedo abrir la puerta? No, el tío no hace nada. Salta con la E, tío. Muy bien. Pues compi, no tengo ni idea de dónde hay que ir. ¿Esto qué es? El tío tiene una espada de la parda, pero no la usa. Vale, ¿esto qué es?
Que le ordene a Oggy que construya un anillo mágico. Pero si el nota se ha pirado. Bueno, mira, yo me voy de aquí. Catch 3 fish. Captura 3 peces. Tío, yo lo que quiero es luchar. Vale, ¿dónde tengo que ir? Aquí hay unos tronos. ¿Qué es esto? Vale. ¿Y el nota por qué está allí ahora? Ordénale a Oggy que reúna materiales, pero si no tengo nada. Esto es un cofre. Lo puedo abrir. Pero ábrelo, tío. Vale, este es el nota y este es el equipamiento. Vale. ¿Pero puedo salir a combatir o hacer algo? Starting matchmaking, esperando a otros, buscando a otros jugadores. ¿Pero no puedo jugar este solo? Seguirme de ruteo solete por ahí. Yo me voy por aquí, tío, a mi aventura, a ver qué puñata me encuentro, ¿sabes lo que te digo? Esto parece el templo maldito de Indiana Jones, tío. Aquí hay un montón de flechas. Esto otra vez la... ¿Esto qué es? Esta plataforma puede ser usada por el nivel 30. Sí, pero yo lo que quiero es jugar. No tengo ni idea de cómo se juega esto, tío. Esto está bloqueado. Más tabla con los nombres de las notas que me importan un huevo. Step, no sé qué, pero es sobre. Tío, que me da igual, tío. Que a mí la tabla de puntuaciones de los demás me importa un carajo, tío. Estoy aquí probando el juego a ver cómo va el tema. Es que esto es lo que suelen tener los juegos online, tío. Si no encuentras server o no encuentras movida, pues no hacemos nada. ¿Sabes lo que te digo? Es que ya te digo. Dice, dile a Oggy que reúna 10 ore. 10 chop. Y que pille 3 peces. Que se supone que esto es un juego de aventura, un juego de pegar tortas. ¿Dónde están los enemigos para darles estopa, tío? Porque es que lo único que está haciendo es pegarme garbeo por el campo, ¿sabes? Cancelando, matchmaking. Por favor, espera. Vale, tío, yo si quieres me espero todo lo que tú quieras, pero vamos. Step on the platform para seleccionar. Searching a otros jugadores. Sí, pero aquí no pilla nada. Buscando a otros jugadores. Cancelando, pero tío, vamos a ver. Tú no te puedes quedar en la plataforma, padre. F1 Totogle Tutorial Tech. F1. Ah, si le doy al F1 se quitan las cosas, ¿no? Vale. Buscando a otros jugadores. Pero si aquí no pilla partida, tío. Pues tío, no tengo ni idea de qué hacer. Estamos en el training arena, pero esto no hace nada, ¿eh? Buscando para otros jugadores. ¿Y dónde están los jugadores? ¿En la parra o qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Esto es para comprar cosas. O te lo compras gratis o te lo compras con dinero del juego. Se va a gastar el dinero en esto. Pirri. ¿Tiene daño de caída? Sí. Pues nada, volvemos otra vez a la isla. El pavo se ha ido de la marmita. Y dice que tengo que pillar 3 peces. Hay tiburón en el agua, tío, o algo. Este se quema y va andando como si tuviera miedo. Hostia, ¿qué dice? Ah, el tío se saca una caña y se pone a pescar. Maravilloso. Y mira la postura, ¿eh? Mira la postura.
¿Eh? La tiene como si fuese ahí el Napiro. Mira, mira, mira qué maravilla. Mira qué guapo. ¿Eh? Ya estoy pescando. Mira. O sea, cuando se acerca al agua, el tío se saca la caña. Cuando se acerca al agua, el tío se saca la caña. Muy bien. ¿Y en la playa también o solo en el puerto? Saca la caña automático. El tío no puede nada. Perfecto. Están cerca. Hostia. Tenemos un pez, tío. Tenemos un pez. Tenemos un pez. A ver. Dale esto pa' tío. Voy a pescar. ¿No pica? Aquí no pica, ¿eh? Vamos a acercarnos un poquito más para acá. Vamos a estar calita, vamos a estar calita de aquí. Vamos a estar calita. Vale, no puedo pasar por aquí. El tío pega un salto de la hostia, tío, y no salta. O sea, no llega. Vale, mapa bloqueado. Por ahí no se puede ir. A ver. Pesca. ¿Pilla o no pilla pez? Pilla pez, pilla pez. Pero si ya lo teníamos. ¿Por qué no lo ha cogido? Ya teníamos el pez, tío. Ahora no. Venga, hombre, picad, pececitos. ¿Lo pica? Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Y desaparece el pez. Pero si ya lo tenía. Vale, con pisotón. Ya se nota. Saca fuegos artificiales de las manos, compadre. No target tu spell. ¿Y el 5? Y... ¡Hostia! ¡Vaya madre! A lo lejos ese pavo parece esqueleto, ¿eh? Ese tío parece esqueleto, tío. ¿Eh? Sí, parece esqueleto, sí, señor. ¿Puedo pelear contigo para hacer algo? Se llama Drake. Vale, muy bien, me parece muy bien, Drake. ¿Puedo hacer algo contigo o no? No. Eso es un samurái. Este se llama Musashi. Anda que se han quebrado muchos nombres. Muchachi, muchacho. Hostia, una mantarraya, compadre. Esto pica, ¿eh? Coño. ¿Dónde está? Pues si la tenía encima de la cabeza. Ha volado. ¿Qué ha pasado ahí? Si pisas una manta, se te pone encima de la cabeza. El señor, chaval. Esperando para que piquen. Waiting for a bit. Antes han picado y no tengo ni idea de cómo a trincar pez, ¿sabes? No me queda claro, ¿eh? De detrás de esa cascada puedo andar o algo. El tío está recolectando cosas y no sé qué pilla, ¿sabes? La musiquita la da un huevo. Y en las charcas están ahora PS. ¿Puedo subir por aquí arriba? A ver, por aquí sí puedo subir. Aquí hay un mogollón de puertas, un mogollón de cosas. ¿Esto qué es? Un escudo. Otro escudo, otro escudo. Vale. Muy bien, tío. ¿Puedo saltar por aquí? No. Tío, un poquito patán, ¿eh? Daño de caída. Venga, socio, ¿dónde queréis? Se mueven las plantas, aunque sea, tiene colisión con las plantas. No. Vamos a pescar por aquí, tío. A ver si el tío quiere pescar. Ahora no quiere pescar. Saca la caña justo cuando está en el borde, ¿sabes? Si no, no pesca.
que dice misa del pavo. El tío hace como que anda, pero no anda. ¿Ves? Los peces aquí no pican, tío. En esta playa... En esta playa de peces a mí que ni peces. A ver, pasemos así, hacemos así. Y ya está. Hola, yo sé que lo vamos a dejar por aquí. La verdad es que este Nine Light Arena es un juego que para ser free to play ni tan mal. Así que nada, si os mola, os lo bajáis que es gratis, lo probáis y Santa Pascua. Así que nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.